bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a tener la oportunidad de conocer la lista que acompañará a nuestra candidata Rebeca Paniagua por Tenerife, hacia ese Parlamento en el que quedan 40 días para que se produzca ese cambio que todos deseamos. Me acompaña López Afonso, nuestro candidato al Cabildo, también alcalde y candidato de Los Realejos, candidatos también de otros municipios, medios de comunicación presentes, a todos buenas tardes. Como decía, el Partido Popular en esta tarde presenta un equipo liderado por Rebeca Paniagua, donde ya la presentamos hace unos meses y que ha sido esa mujer valiente que ha dado un paso al frente para liderar el proyecto del Partido Popular en Tenerife, que junto a Manuel Domínguez llevarán al partido a lo más alto en nuestra isla. Rebeca Paniagua ha configurado un equipo donde combina la experiencia de mucha gente que ha venido trabajando ya en política y en el Parlamento, gente joven, gente con talento, gente que también profesionales que viene a aportar su experiencia en el mundo privado, y esa combinación es la perfecta para llevar a cabo y desarrollar el programa de gobierno que tenemos para esta isla y que pronto también podemos presentarle a todos ustedes. Yo solo quería, bueno, dar esas palabras de presentación. La protagonista esta tarde es Rebeca y todo su equipo. Así que, sin más dilación, quiero aprovechar y dar paso a Rebeca Paniagua para que luego pueda presentar toda su lista. Gracias. Los adoquines y los tacones no son muy buenos amigos. Pero bueno, hoy era día de tacón. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todos compañeros de los municipios, a los medios de comunicación, excompañeros también de profesión, por estar aquí esta tarde en este acto de presentación de las mujeres y hombres que componen la lista al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife. Antes de nada, permítanme que agradezca a nuestro presidente insular y alcalde, magnífico alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, sus palabras, su apoyo siempre incondicional. Él, y lo tienen que saber, es uno de los grandes responsables de que una servidora esté hoy aquí ante ustedes, que dejara su profesión, que dijera sí, me uno al proyecto del Partido Popular, y esa confianza, Emilio, que has depositado en mí, la voy a devolver con esfuerzo, con trabajo y, te lo aseguro, con compromiso. Muchas gracias. También quiero agradecer a otra persona a la que, sinceramente, yo se lo he dicho muchas veces, le he cogido un grandísimo cariño porque me pareces una magnífica persona y un grandísimo candidato, y ojalá, Lope Afonso, seas el próximo presidente del Cabildo Insular de Tenerife, porque lo mereces. El Partido Popular y gran parte de la ciudadanía sienten que ha llegado el momento. Sí, ha llegado el momento de que tomemos las riendas, de que tomemos el testigo que ha dejado a Canarias sumida en la parálisis y en la apatía. Y eso lo vamos a hacer entre todos. Y en el caso del Parlamento de Canarias, lo vamos a hacer un grupo de personas comprometidas, verdaderamente comprometidas, que hoy paso a presentar. Estos son los hombres y mujeres, las mujeres y hombres, que me acompañan en la lista del Partido Popular al Parlamento de Canarias por Tenerife. María Andrea Nasco de Heroy, puro sentimiento. Ella asegura, si queremos conectar con la mente de otro, antes debemos conectar con su corazón. Eliseo Pérez Esteban, lo tiene claro, somos lo que queremos ser. César Manrique Izquierdo, política a pie de calle, esfuerzo y dedicación para generar el cambio. Gracias. Voy. No está con nosotros hoy, pero la presento. Sara Cano Delgado, ella asegura que desde la cercanía, desde la humildad, lo más importante que es trabajar siempre por las personas. Un aplauso aunque no esté con nosotros a Sara. De Granadilla. María Cecilia Suárez González, trabajar con honestidad para conseguir soluciones y respuestas que dibujen en cada rostro una sonrisa. ¡Claro que sí! ¡Vale!
Jacob Afonso Alonso, marido, padre, empresario, lagunero de pro y convencido de que la solución para Canarias es el Partido Popular con este equipo y con Manolo Domínguez. Ahí la tenemos. Aliria María Falcón Pérez, su compromiso, no detenerse hasta sentirse orgullosa de su trabajo. Desiree Hernández Fernández Páez, su premisa, da siempre lo mejor de ti. Hasta futbolistas, ¿eh? Adrián Iniesta González Casanova, un hombre con un claro objetivo, optimizar recursos. María Victoria Vilar Mendoza, Hispanoamérica, un solo camino, un mismo andar, Canarias y Venezuela, ¡Venezuela! ¡Hermanas por siempre! Manuel Alexis Oliva Hernández, de la ilusión a los hechos. Jennifer María Curbelo Trujillo, ella asegura que imposible es lo que no se intenta. Desde Santiago del Teide, ¿eh? Laura María Lima García, que tus actos hablen más de ti que tus palabras. Claro que sí. Ahí vamos. Gustavo González de Vega, gestión económica al servicio del crecimiento de Canarias. Ahí está, ahí está. Pedro Suárez López de Vergara, su trabajo y su experiencia a tu servicio, ese es su lema. Y permítanme que haga un inciso, una gran mujer que me ha ayudado mucho, de la que estoy aprendiendo también muchísimo, no es nada más y nada menos que Luz Reverón González. El rigor es la esencia de mi actividad política. Estamos en un partido de hombres, no hubiésemos hecho aquí. Bueno, como ven, yo creo que todos lo dirán, pero yo sí que tengo el mejor equipo. Gente comprometida, humana, honesta, trabajadora y que sabe de gestión y de los problemas que tiene Canarias. Y yo, particularmente una servidora, cuyo lema es que tu trabajo hable por ti, les quiero agradecer enormemente que me hayan arropado, que me hayan apoyado y que me estén dando cariño en estos momentos que también son diferentes y especiales en mi vida. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, la realidad de Canarias se podría retratar en una foto fija, no movimiento, una foto fija que es sinónimo de parálisis y de letargo, en el que nos ha sumido el pacto de las flores. Canarias pide a gritos un cambio y yo creo que eso lo notamos y también lo sentimos todos. No hay que mirar sino, por ejemplo, a nuestra sanidad. Atraviesa quizá uno de los peores momentos en esta democracia. De hecho, los profesionales sanitarios, cansados de que el gobierno mire para otro lado, ya han anunciado que saldrá a la calle con todo su derecho a protestar. Hacen falta más médicos, que para especialidades como pediatría se creen más plazas MIR, que se utilicen recursos públicos para aliviar las listas de espera, aprovechar las plazas que están sin ocupar en hospitales privados para disminuir esas listas de espera, que por cierto, el gobierno de Canarias, por si no lo saben, las tenía guardadas en un cajón porque les dejaba en evidencia y hemos conocido más tarde que nunca. Miren, el año pasado en Canarias contamos con unos presupuestos, ellos sacan pecho el Pacto de las Flores, de récord, histórico, una recaudación del IGIC que superó los 500 millones de euros y aún así
Aquí asistimos, vemos cómo las economías canarias, las domésticas, pero también las de las empresas y los autónomos, siguen sufriendo, con menos capacidad de ahorro. Para muchos eso de ahorrar no entra en su cabeza. Disminuyendo el gasto y con menos opciones, y esto es real, de cara al futuro. ¿Qué ha hecho el gobierno del cuatripartito que lidera, ustedes lo saben, Ángel Víctor Torres y el Tito Berni, recordemos? Pues mirar para otro lado, sacar pecho con las cifras y dejar esos ingresos, ¿saben dónde? En los bancos, generando y pagando intereses. Hay opciones para ayudar a las familias, a la ciudadanía. Lo lleva por bandera nuestro partido, el Partido Popular. Bajada de impuestos. Es una secuencia lógica, no hay que volverse loco. A mayor cantidad de recursos, mayor capacidad de gasto, ¿y qué redunda todo ello? En la mejora y en la marcha de la economía. Decimos que Canarias está atascada y yo creo que lo podemos decir de forma literal, porque mires por donde mires, vayas por donde vayas, ya sea en el sur, en el norte, en la zona metropolitana, lo que te vas a encontrar son atascos y colas, que no solo perjudican a la ciudadanía, sino también a uno de nuestros principales motores económicos, que genera un 35%, supone un 35% del Producto Interior Bruto de Canarias, como es el sector turístico. Ay, discúlpenme. Un aplauso, sí, venga. Me ha venido bien este paréntesis porque no me quiero olvidar de palabras que dirigentes políticos, en este caso de la candidata al Cabildo Insular de Tenerife por Coalición Canaria, lanzaba, y los podíamos ver en la prensa en todos estos días, y ella aseguraba, López Afonso, ojo, que va a acabar con esas colas, esos atascos, en 90 días. Si es cuestión de 90 días y han pasado 4 años de legislatura gobernada o liderada por el Partido Socialista, hablamos por Pedro Martín, ¿qué se ha hecho en 4 años si era cuestión de 90 días? Si era tan sencilla la solución, ¿por qué hemos esperado tanto? Ojalá sea así. Oye, yo lo firmo. Aunque la verdad hay que decir que el papel lo aguanta todo y las promesas y la hemeroteca a veces o nos juega unas malas pasadas porque todo queda ahí. Y las promesas, cuando uno asume una responsabilidad política, hay que cumplirlas. Y el Partido Popular se compromete con gestión, con medidas serias y que se pueden ejecutar. No vamos a decir, a López no le escucharán decir que va a acabar con las colas en 90 días. Va a acabar con ellas, pero con gestión responsable, apoyado en informes técnicos y conociendo y sabiendo y realizando un examen exhaustivo de las necesidades de las Islas Canarias, en este caso de la isla de Tenerife. Yo no me quiero alargar más, yo lo que quiero es que sepan que venimos con toda la ilusión del mundo, que si los demás trabajan, nosotros trabajamos más. Que si los demás se esfuerzan, nosotros lo hacemos el doble. Y que si los demás gestionan, bueno, esa palabra yo creo que no existe para el cuatripartito. Nosotros sí que vamos a gestionar porque contamos con el mejor equipo para acudir al Parlamento de Canarias. Yo les doy las gracias y espero que todos nos apoyen el día 28 de mayo. Muchísimas gracias.